Have you ever felt? Are you listening? Damn. Así es, ¿y cómo va la vida, Duxa? Muy bien, acabamos de probar el nuevo Call of Duty Multiplayer. Oh, sí, está... A ver, te voy a dar, está genial. A ver, espérame. Se le cae la pierna. Se le cae la pierna, señores. A ver, mira. A ver, graba tú, que yo me lo miro en la... Mira, no, mentira. Iba a ser una pendejada, ¿verdad? Hemos probado el nuevo... ¿Qué vas a decir? Mira, nada. Hemos probado el nuevo multiplayer de Call y está de la puta madre, está genial. Muy cool. ¿Sabes qué me gustó? Que entre los intermedios de lo que es el cambio de lado, yeah, le meten como que una cinemática así muy chida. De que va avanzando el tanque y todo, está muy cool. Y me encantó que el soldado no se cansa, es como los Call of Duty. Antiguos. Le voy a decir, la velocidad del gameplay es rápida. Rapidísima. Es como el Call of Duty clásico, o sea, no es pesado como el remasterizado del COD 4. La MP40 se la volvió a rifar como siempre. Sí. ¿Cuánto maté? Ay, como dos. No, la... Quedé MVP, tú lo viste, ya tomar foto. Quedó como 34-9 más o menos. Algo así. Pero es que ahí, o sea, también estaban viendo los otros. No. Pero en la otra, cuando tú estabas en el equipo contrario, ¿quién tú ganaste? Pero ¿quién quedó primer puesto en el otro equipo perdedor? Levantando el orgullo. El orgullo. Que se note. Pero sí, señores, está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Y el Destiny 2 también está padre. No es tanto mi tipo de juego, pero está padre también. Jugamos algo así como detonar la bomba y quitarla. Pero yo nada más jugué una partida. Porque mi equipo estaba demasiado tryhard, ¿saben? Entonces... ¿Y si grabamos así, se cae la cámara? No se cae, pero es que queda en vertical y se ve feo. Ah, ya. Aunque pienso que trae... Quería grabar debajo de la falda, así. Así, mira. No, pues, ¿sabes qué? Duxa, ya dame ya, ok, perdón. Es un peligro para ti. Oye, Duxa. Dime. El piso es lava. ¡Oh! ¡Qué odiosa persona! Oye, Yuri, se le ve todo. ¡Ya no sé! Mames, ¡no mames! ¡No mames! ¿Estás grabando? ¡Hubiera grabado, tía, men! ¡No mames! ¡No! ¡No! Pero mira, vamos a hacer una pendejada, mira. Acá están las sillas de todos los gamers. Todas las sillas que usan, todo lo que tiene mucho dinero. O son patrocinados. Y la verdad, es genial. Ah, no, vamos, voy a. Bueno, ahí tenemos todo lo que... ¡Ay, qué men! Señores, esto es auspiciado por LED Pekín. Repito, es auspiciado por LED Pekín. Voy a tratar de grabar algo. No, le pegué, nos tapó tu pierna, pero a esa vieja se le ve el chocho, men. ¿Dónde vamos? Ya nos salimos. Hola, señor. Aquí vemos a la persona más feliz del mundo posando para una foto. No, bueno, que sea su caso, con su suculencia. ¡Oh, maldita sea! Quedamos por acá.
Okay. Oye, está enorme el Hooters for NX en inglés, en verdad. Miren, ahí está Agents Mayhem. Tienes que ir a preguntar de la mesa, Vine, esa es tu misión. Dice que Tony fue mi. No es cierto, no ha sido, vas. Go. Practica tu inglés. De Ricardo. Sí. ¿Cómo se dice Ricardo en inglés? Ricardo, está como Ricardo, órale. Pregunta o no pregunta, ¿qué opinas? No, no va a preguntar, va a decir Richard, Ricardo. Pregunta sí, o no pregunta. Ser, sí va a ser. Yo así. Voy a coger el aliento y yo digo que sí pregunta. ¿Ya preguntó? Que somos que faltan dos más. Dos adelante de nosotros. Oh, podemos ir a las gorditas de Doña Tina, güey. Ok, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al día número 2 de la E3. Y bueno, ya estamos apenas llegando. Vamos a ver qué tal nos va este día. Todavía estoy indecisa si ponerme o no el micrófono que acabo de adquirir. Pero bueno, vamos a ver qué tal se escucha. Mientras tanto, pues vamos llegando. Creo que nos van a hacer como una pequeña presentación de COD. Es como un video, más o menos. Entonces, pues let's do this, nenes. Ok, amigos, estamos pensando, Dulce y yo. ¿Tú vas a participar? No sé, voy a ver un video en YouTube, pero cuéntame. Estamos pensando participar en un juego que están haciendo de Sonic. La onda es que tienes que alcanzar el anillo y si lo alcanzas, te ganas. Bueno, puedes participar para ganarte $1,000. ¿No te lo daban? ¿Te agarrabas? No, según yo, participas para que te los ganes. Sí, imagínate, si toda la gente que lo agarra y participa. No, nadie está agarrando. Está cañón. Pero le digo a Duxa que está imposible saltar, es como que siento que tiene truco, ¿sabes? Sí, lo que le decía a Kimberly, que hay que ver un video en YouTube y ver cómo saltar. Sí, porque no, está imposible. Pero bueno, llegando ya otra vez al E3, ¿sí? Thank you. Y pues vamos a ver. Ok, Miguel, vamos a enseñarles la parte de. Ah, por cierto, ayer no casi no les grabé nada. ¿Saben qué? Espérenme tantito. Bueno, amiguis, esta es la parte como del Boot Activision. La verdad es que está súper cool, me encantó. O sea, de principio tenemos, bueno, el como póster de Call of Duty World War. Y hay como varios pasillitos, o sea, de verdad que lo hicieron bastante, bastante épico. Gente importante. Ah, sí, hay gente importante, nenés. Que por cierto, ayer había un luchador. ¿Quién era? Big Show, ¿no? De Big Show. Pero yo no lo, o sea... De momento como que no capté, ¿sabes? ¡Oli! ¿Se recuperaste tu cámara? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, oye! ¡Qué susto! ¡Qué susto, no mames! Ya sé. Entonces,
pero no lo reconocí bien. Dije, ¿qué tal si hago el oso y no es? Y no sé, y como estaba muy grandote, ¿qué tal si me sacaba volando o algo así? Pero bueno, por lo menos vimos a Machete también. Y bueno, esta es la otra parte, igual por aquí puedes subir. Allá abajo está como que para que vayas y pruebes todos los juegos. Bueno, Destiny y el COD. Y pues aquí andamos. ¡Hola, qué! ¡Hola, Jimé! The sunrise of yesterday. Just wanna touch this feeling once again. Let's find the way back home where we belong. And taking a run to feelings we know. We're all together on different paths. Try to reconnect. Aunque yo era un chavo, me estaba peligrando. No, no te sale, no te sale, no te sale. Hola, Shokore. ¿Qué onda, amigues? ¿Cómo están? Yo soy Lepe Kim. No te sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale. ¿Cómo me caes mal? Te odio. Ok, amigues, bueno, ay, creo que está enfocando el teatro. Ay, miren, ahí viene el Fede. Hola, Fede. Viene bien social el Fede el día de hoy. Véanlo. Ah, hombre, súper social. La persona más social. Ah, ya no, ahora ya no, Fede, ya no. A ver, ahorita estoy bien pinche. Ah, sí, porque luego nos pasa la factura de que salgan nuestros videos. Y la verdad no es nada barato, entonces voy a censurar tu cara mejor. Voy a censurar tu cara mejor para que no salgas. Ok, bueno, yo creo que ahorita vamos a ir a comer algo, porque todos estamos muriéndonos de hambre. Ay, ¿te pones un capa así encima de la cara de Fede? Ándale, le voy a poner un capota. Pero no sé cuál es el plan, la verdad, ahorita, a dónde vayamos a comer, no tengo ni idea. Pero ya estamos muriéndonos de hambre. Queríamos entrar a jugar otra vez, pero no se puede, es imposible. Está atascadísimo, entonces no hay manera, amiguita. Bueno, amigos, pues al parecer es casi imposible poder encontrar un lugar donde comer. Es neta, está llenísimo todo, se los juro. Lugar que hay cola, o sea, no se puede. Y con la mala... porque no les conté, ayer fuimos a Hooters. Se los prometo que estuvimos ahí 4 horas. Y no porque quisiéramos echar el chisme, o sea, porque sí echamos chisme, pero porque nos obligaron a echar el chisme. Porque literal no nos atendían, se los prometo. O sea, de verdad, pedimos de comer y como a la hora y media nos llevaban la comida, imagínense. Salimos muy enojados de esta experiencia con Hooters. Pero entonces, como ahorita todo está atascado por la E3, no sé, o sea, está verdaderamente imposible comer, así que no sé, yo se los juro, con un hot dog que estaría más que feliz. ¿Dónde están mis garnachas? Ok, y aquí está la video reacción de Black comiendo enchiladas suizas. Ya tengo. Sí, sobreactúa, por favor. Shot out from a lover who dared.